Venimos a la charla acá con los deportistas de Berazategui para contarles un poco cómo iba a funcionar el nuevo consultorio, que es un centro de rehabilitación deportiva, cómo se estaba armando, quiénes iban a trabajar, y aparte de eso les dimos una charla a los jóvenes sobre lo que es la prevención del deporte para tratar de que hagan la actividad sin lesionarse. Vamos a abrir un consultorio destinado a los deportistas del municipio. Tratando de llegar justamente a todos los deportistas para que cuando tengan algún tipo de problema poder solucionarlo ni antes ni después, en el momento adecuado para que puedan volver a la actividad deportiva. ¿Cómo es que se va a acercar el deportista lesionado al centro de rehabilitación? Bueno, una vez que se lesione va a tener un control médico donde se lo va a diagnosticar. Y luego de tener el diagnóstico va a ser derivado y bueno, el deportista va a poder tener la posibilidad de elegir y va a poder venir a rehabilitarse a nuestro centro. Dentro del centro vamos a contar con 8 box donde van a poder tener toda la parte, vamos a poder trabajar con la parte de fisioterapia, ya sean todos los aparatos de kinesiología, láser, TENS, ultrasonido, magnetoterapia, ondas rusas, y bueno, y lo más importante es que vamos a tener un gimnasio bastante grande donde vamos a poder trabajar todos los entrenamientos funcionales y poder devolver al deportista lo antes posible, dentro de las posibilidades, al deporte. Matías, ¿qué diferencia hay que un deportista se rehabilite en un centro kinesiológico común y en este? Bueno, básicamente que nosotros tenemos una experiencia bastante grande dentro del deporte, ya sea como deportistas y como profesionales. Los tratamientos van a ser más individualizados de acuerdo al deporte y bueno, básicamente eso, de acuerdo a lo que requiera el paciente, devolverle a su deporte de la mejor manera posible.